todo empieza en la educación. Cualquier cosa que imagines, cualquier cosa que veas, empieza en la educación. Así es que imagínate si es importante para darle ese peso que debe tener. Solo podemos exigir lo que nosotros podamos dar, en cuanto a actitud, no a capacidades. Entonces es muy importante que recordemos que cada, como te he dicho, cada paso que demos marca o inspira, ¿no? Seguro que tú te acuerdas de algún maestro o alguna maestra que te inspiró de alguna manera. No me considero diferente a muchas personas que están trabajando en educación. Soy de un pueblo y precisamente eso te otorga una visión especial, digamos, ¿no? De la vida, las posibilidades de relacionarte con los demás de una manera mucho más cercana, de relacionarte con el entorno también de una manera mucho más especial. Y bueno, supongo que después eso nos influye, ¿no? Cuando uno decide hacer magisterio decide ser maestro, eso te permite ver la vida pues eso, con esa visión que has mamado desde niño, ¿no? Si echamos la vista atrás, uno siempre tiene sus referentes, para bien y para mal, ¿no? Yo siempre he pensado que hay maestros o maestras que nos han influido para bien y otros pues a lo mejor han dicho esto no lo haré nunca, ¿no? Eso a veces pasa. Pero no sé, supongo es lo que uno va viviendo, si simplemente te paras a mirar lo que tienes alrededor y aprendes a valorarlo un poco, es cuando descubres que hay muchas cosas más allá de lo que simplemente se ve en la escuela diario, ¿no? Entonces no podemos pensar que la escuela es una burbuja. La escuela educa ya no para la sociedad, sino dentro de esa sociedad, y todos esos matices tan importantes no pueden quedar fuera de ella. No soy experto, no me considero experto. Ya te digo que yo tengo la suerte de viajar muchísimo y aprender de cada una de las personas que yo me encuentro. Entonces podríamos decir que una persona que simplemente se para y mira a otra e intenta sacar esas historias que todos tenemos dentro, aprende. Así es que aprendemos de todos. Experto en nada, aprendiz de todo. La curiosidad es una herramienta o un don, podríamos decir, que viene instalada de serie, ¿no? En todos niños y niñas. Y yo creo que precisamente si uno deja de aprender será porque ha perdido el interés por mirar qué atrae de las cosas que tiene alrededor, más que porque se haga mayor. Yo siempre pienso que somos afortunados los que estamos cerca de chicos y chicas cada día, porque ellos tienen esa visión mágica de la vida y nos enseñan a ver en las cosas pequeñas lo maravilloso, ¿no? O esa ilusión que tienen, o esa imaginación, o esa creatividad. En ese sentido, yo creo que los niños saben captar mucho mejor ese surrealismo o ese absurdo que a veces subestimamos, ¿no?, de adultos. Yo creo que uno de los verbos más importantes puede ser escuchar, aunque parezca paradójico. Estamos enseñando y parece que nos tienen que escuchar. Pues no, es importante escuchar, conocer a las personas que tienes cerca. Es importante relacionarte o saber conocerte a ti, conocer un poco a los demás, conocer el medio donde vives, intentar respetar precisamente a uno mismo, a los demás, al medio. Y que pensamos que somos ejemplo. Cada palabra que decimos o cada gesto que hacemos marca e inspira, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que puede tener esta profesión, que inspira a otras personas y además ayudamos a las familias a educar a sus hijos y a sus hijas. Igual que he dicho que todo empieza en la educación empieza en ti, que estás haciendo esta entrevista, o en las personas que nos están mirando, o en mí, o en los actos que yo realizo, ni siquiera cuando estoy dentro del aula, sino cuando estoy caminando por la calle, ¿no? Si ayudas a alguien, estás educando a las personas también que te ven. En ese sentido todos educamos, maestros, familias, jueces y juezas que toman decisiones, periodistas, cualquiera, ¿no? Por eso, ya digo, obviamente el trabajar en equipo es fundamental y especialmente desde las familias y desde los centros tenemos que buscar ese diálogo tan necesario. Todos tenemos un interés por las cosas, a lo mejor tus intereses no son los mismos que los míos, ¿no? A veces hay que dibujarles puertas que ellos un día abrirán cuando entiendan algo más. Y otras veces pues tenemos que entender que todos nosotros tenemos esos intereses y que es posible focalizar ciertos asuntos partiendo de esos intereses. Es una obviedad, pero es así. Pensemos que cada gesto que hacemos o cada palabra que decimos va a afectar y va a influir en los demás. Así que pensemos que hagamos todo lo posible para que esa influencia sea positiva, seamos docentes o no. Un placer estar aquí.